después de que vinieron los tratados de libre comercio. En caso de mi economía quebró, la verdad que eso fue lo que nos hizo salir un día a protestar, porque ha sido por la defensa de nuestro trabajo. Nosotros somos vulnerables como cuando llega una abejita, fácil de matar. Pero llega un enjambre de abejas, a ver si usted puede encontrar. Entonces, por favor, entendemos que el sistema es un engaño al pueblo, eso son mentiras. Es que ellos no pueden estar ni entrando a las propiedades, ni tomándole fotos a nada, sin la autorización de los dueños. Hoy vienen por lo mío, me quitan mi tierra, me despojan de lo mío, ya no hay quien me defienda. Necesitamos personas firmes, que no vendan su patria, que no vendan su gente, que realmente respalden el proceso campesino. Cuando su mamá ya no esté, ¿quién va a liderar la lucha por la gente?